Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Kadosh b'shem gadol de nuestro don Yahshua Mashiach. Le daber ruach ha-kodesh, lo daber melid adam. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach te damos toda la Baruch. Omen ve omen. Shev bakashah him. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roé, pastor de la Kehilá, Congregación Ganav Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar hoy con la administración sobre lo que es la unción. Y le decía yo hace un momento aquí a los preciosos Sahim y Ahayot de esta Kehilá Gozo y Paz, que estuve orando durante la noche y parte en la madrugada, para que el Eterno, por su inmensa rajem, por su inmensa misericordia, su inmensa rajamim, bautice a más de uno por medio de su bendito Ruach HaKodesh. No nada más aquí, sino allá donde tú nos estás viendo, amado Aj. Así que vamos a continuar entonces con la unción, y voy a recapitular algo para que quede más claro el tema como lo vamos desglosando. ¿Te acuerdas que mencioné que el profeta Yeshayahu, él, eso está en Isaías, para que se entienda, capítulo 6, él tuvo un encuentro con nuestro Elohim Yahweh? Perdón que sea repetitivo, pero a veces vale la pena recordar ciertas cosas. Tuvo convicción de su actitud, de cómo era él. Por eso dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Elohim de los ejércitos. Tuvo, como número dos, confesión. Él reconoció que estaba mal. Tuvo santificación. Después dije yo que tuvo comunión con nuestro Elohim Yahweh. Tuvo consagración, que es un apartamiento, o sea, ya apartarse totalmente del mundo. Y tuvo una comisión. Por eso nuestro Elohim Yahweh le dice, ve, anda, dile a este pueblo esto y esto y esto. Ahora, la semana pasada, o antepasada mejor decía yo, mencionaba yo que hay que seguir a Yahshua y hay que servirle a Yahshua. Por ejemplo, las hermanas que tocan el pandero, probablemente tengan de vez en cuando algún dolor en sus manos, etcétera, pero ellas están exaltando en pleno Shabbat a la Baruch Kadosh y lo hacen con amor. ¿Cuántas veces alguien puede venir aquí un poco indispuesto, no lo espiritual, no en el alma, sino en el cuerpo, algún dolor de cabeza, algún dolor de piernas o de espalda, pero tú haces tu mejor esfuerzo por servir a la Baruch Kadosh? Por eso en un inicio dije que llegará un día en que el Shabbat sí sea de reposo total. No porque este Shabbat no lo disfrutemos, este tipo de Shabbat, no. Sino porque ciertamente todavía estamos en un cuerpo y a veces el cuerpo se enferma o hay cansancio simplemente por los desvelos del trabajo de la semana. Ahora, decía yo hace, el Eterno te va a tomar en cuenta todo eso. No somos salvos por eso, pero el Eterno te lo va a tomar en cuenta. Cuando hacemos las cosas con amor, a pesar de un dolor físico, el Eterno nos lleva de un nivel espiritual a otro, porque Él honra a los que le honran. ¡Aleluya! Entonces, todos los que tengan alguna molestia ahora, ya oramos por las sanidades, pero otra cosa es el cansancio, por el trabajo. El Eterno te va a recompensar por ello. No somos salvos por ello, sino nos recompensa por ello. Decía yo entonces seguir a Yahshua, servirle a Yahshua, y que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos en cuanto a lo espiritual para administrar Torah o en nuestro trabajo secular, es totalmente siempre consultando al Rey de la Gloria, al Melech Tzadik, Yahshua HaMashiach es su nombre. Entonces, pensamos como Mashiach, nos apartamos totalmente para Mashiach, estemos trabajando siempre en lo secular o en lo espiritual, pero siempre pensando en Mashiach. Ahora, la semana pasada di varios puntos que ya los tienes ahí en tus apuntes, inclusive ya está grabado. Es someternos a nuestro Elohim, someternos, y di varias citas sobre ello, acercarnos a Elohim, pero ¿cómo debemos de acercarnos a nuestro Elohim Yahweh? Limpiarnos, ¿cómo nos podemos limpiar? En primer lugar, a través de la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Purificarnos, ¿cómo nos debemos de purificar? Eso ya lo vimos la semana pasada. Y entonces terminé con un punto
que es muy importante pedir la unción. El Eterno nos está haciendo una recomendación en Gilel, en Lucas 11, nos vamos para allá, verso 9, pide, porque el que pide va a recibir respuesta. Entonces, si nosotros pedimos y pedimos con fe, vamos a obtener respuesta. Yahshua HaMashiach nos dice que si llamamos, Él nos va a abrir. Entonces, la cuestión es llamar. Y cuando nosotros llamamos normalmente a una puerta de un aj para ir a visitarlo, tocamos, o si tiene un timbre tocamos, pero nuestras manos deben estar purificadas. ¿Qué no será entonces siempre para hablar de la Torah? Sí, pero ¿qué no será para llamar al Eterno y que Él nos responda? Ponte a pensar esto. El que llama está hablando de tocar la puerta. Al que llama se le abrirá. Ahora, vamos a pasar a la tercera parte de este tema, que es la unción. Y voy a empezar por decir varios puntos. Vamos a analizar 7 puntos acá. El primero es la consagración. Para obtener la unción no se compra, la unción se recibe, y se recibe de una manera inmerecida, porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Eterno tiene rajem. ¿Así está? Entonces, lo primero es consagración. Ahora, ¿qué quiere decir consagración? Que no es la palabra más correcta, pero vamos, ¿qué quiere decir? Apartar, dedicar, santificar. Quiere decir, consagración quiere decir apartar, dedicar. Bueno, alguien puede decir, sí, yo aparto el Shabbat, vengo en Shabbat, vengo el sábado en Shabbat, y desde el viernes empiezo a adorar a la vaca 2. Entonces aparté ese día. Sí, pero apartamos nuestros ojos en la calle, apartamos nosotros nuestros ojos aquí en la Kehilá, tenemos consagrados, están consagrados nuestros ojos a Elohim Yahweh. Entonces cuando la persona se consagra, quiere decir que está apartada. Y se dedica al servicio de nuestro Abba Kadosh, eso es muy importante, sea de tiempo completo o que aunque trabaje secularmente, pero le está dedicando tiempo al Eterno. Entonces eso es consagración. Ahora, cada uno de los que estamos aquí, por eso yo pedí en la noche, estuve orando en la noche y parte de la madrugada, para que el Eterno bautice a más de uno. Vuelvo a repetir, no solamente los Beis Ajín y Ajayot que están acá en esta Keilah, gozo y paz, sino tú, amado, que nos ves a través de internet. Entonces, ya nos consagramos, ya nos apartamos, es mucho, mucho, muy probable, entonces así, aunque es inmerecido, que seamos bautizados para que se entienda con el bendito Ruach HaKodesh. Vamos entonces a Éxodo 20, ya tú sabes, los Mitzvot, los 10 mandamientos. En Éxodo 20, si Yahweh consagró un yom, un ciclo, un día, para su honra, para su kabod, para que le exaltemos, nosotros aquí en la tierra, siendo servidores de Yahshua HaMashiach, tenemos que consagrar no nada más el día, sino nuestro ser completo, y ahorita lo vamos a ver. ¿Quién tiene Éxodo 20, verso 11? Sí, dije que vienes cansado, se nota. ¡Aleluya! Éxodo 20, Shemot 20, verso 11, dice, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. A ver, todos a una sola voz. Amén, por favor. Ahora, Yahweh es el creador de todo. Si Él consagró un día, Él consagró algo para Él, nosotros debemos de consagrarnos a Él, a Yahweh, al Creador. Si Él nos está poniendo el ejemplo de que Él apartó algo especial, ¿cuánto también nosotros debemos hacer lo mismo si nos llamamos sus hijos? Ahora, tu propia vida, para los que les guste anotar, tu propia vida tiene que estar consagrada a nuestro Elohim. Y ciertamente sí, puede haber cansancio, no digo que no, pero nuestra vida completa está consagrada a Él. Vivir en santidad, vivir en Kedusha conviene a tu casa, eso dice la exaltación, los salmos. La Kedusha, la santidad conviene a tu casa. Repite conmigo, la santidad, la Kedusha
conviene a tu casa. Porque dice la Tanakh que no hay paz para el impío. Entonces, tu propia vida, fíjate muy bien lo que voy a mencionar ahora porque vamos a entrar a profundidades. Tu propia vida, toda tu vida, espíritu, alma y cuerpo, consagrado desde la cabeza hasta los pies a Yahweh. Y verás la gloria de Elohim, verás la exaltación, cómo el Eterno se exalta en tu vida. Recuerda lo que ministraba yo en Yohanan, en Juan, en el Brij HaShah. Dice que el Abba Kadosh se va a manifestar en aquel que le ame. Así como se manifiestan los demonios en una persona que está poseída, el poder de nuestro Elohim, que es Kadosh, 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 Santo, 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 para que se entienda, para los nuevecitos, se manifiesta en alguien que está consagrado. Entonces, así como los demonios hacen manifestaciones feas, lógico, nuestro Abba Kadosh, que es un Elohim de orden y Él es el Creador, es el Todopoderoso, se va a manifestar en una persona para que haya bendición en otras personas, para que haya sanidades en otras personas, para que haya milagros en otras personas. Cuando Shaul dice en 1 Corintios 7, verso 2 en adelante, los dones de Ruach HaKodesh, sobre los dones, ya hay un disco en la página de internet, gozoypaz.mx. ¿Hacen todos milagros? Después él pregunta, más adelante, ¿hacen todos milagros? No es que la persona haga milagros, no es que nosotros hagamos los milagros los hace Yahweh, Yahweh, Yahshua los hace. Ahora, que utilice a sus siervos o a sus siervas como un medio para exaltar su nombre, eso es otra cosa, pero los milagros los hace Yahshua HaMashiach. El problema aquí, pongan mucha atención, miren, no se dan tantos milagros, independientemente de la falta de fe de las personas, no se dan tantos milagros porque la misma persona piensa que los hace. En el libro de la Torah, en Bereshit, dice que Abraham oró y Abimelech fue sanado. ¿Así está? Él oró, él tenía don de sanidad, él oró y Abimelech fue sanado. Pero ¿quién hizo la sanidad? Yahweh. ¿Quién oró? Abraham. ¿Quién intercedió? Abraham. ¿Quién actuó? Yahweh. Eso es hacer los milagros. No es que uno haga los milagros. Ningún ser humano puede hacer milagros. Los hace Yahweh. En el satanismo, Yahshua HaMashiach reprenda todo eso, les hacen entender que ellos tienen poder. No, ellos no tienen nada, no tienen ningún poder. El único poder, lógico, hay cierto poder, pero vaya, les hacen entender a ellos que tienen el poder para hacer ciertas cosas, ciertos conjuros y hechizos. No, son bailados, vaya, titereteados, aquí en México se dice como un títere, movidos por el adversario. Pero cuando una persona se consagra, entonces el Eterno derrama de sus dones en él, de su bendito Ruach HaKodesh, y la persona hace los milagros, gracias a Yahshua. O sea, el que hace los milagros, pues lo está haciendo Yahshua a través de la persona. Entonces, amados, el mensaje que yo te quiero dar hoy es que si tú vives en santidad total, vas a sentir muy hermoso porque vas a vivir en Shalom, vas a tener paz, porque tienes la bendición del Todopoderoso. Y el Todopoderoso, quien es Yahweh Sebaud, Yahshua HaMashiach, te va a bendecir con los dones de su bendito Ruach HaKodesh, y eso tú lo vas a empezar a experimentar de una manera muy hermosa. Vamos a 1 Tesalonicenses, por favor, 5:23. Así es que nuestro Abba Kadosh apartó el Shabbat. En 1 Tesalonicenses 5, ya muchos saben esta cita de memoria. 1 Tesalonicenses 5. Y en el verso 23, cuando lo tengan me dicen un amén, amados. Si tienen 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Elohim de Shalom os santifique, ¿te das cuenta? Mira, uno se santifica, uno se aparta, uno dice, Abba Kadosh, yo decido, aleluya, yo decido apartarme para ti. Pero Él es el que da una bendición especial para santificarse. La persona por sí mismo no lo puede hacer. Uno se aparta y el mismo Elohim de Shalom os santifique. ¿Qué quiere decir acá? No contesten. Por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Fíjate muy bien lo que voy a ministrar. Que sea el Ruach HaKodesh, yo dije que lo sea el Ruach HaKodesh quien nos ministre. ¡Aleluya!
y el mismo Elohim de Shalom os santifique. Ahora, pongan mucha atención. Vamos a suponer que esta botella no es una irreverencia, es una persona. A mí me gusta poner mucho ejemplo así. La misma persona, por su libre albedrío, dice: yo me quiero santificar, yo me quiero apartar para el Eterno, yo no quiero pecar, yo quiero guardar mis ojos, mis oídos, mi nariz, mi boca, mis manos, todo mi ser. Entonces Yahweh, nuestro Elohim, el Elohim de Israel, dice: Él se quiere consagrar, yo lo santifico, Él lo aparta. No es el hombre por su libre albedrío decide seguir a Yahshua, pero la santificación no es personal. Cuando dice en la palabra, el que sea santo, santifíquese más, es que busque más de la presencia del Eterno. Pero el que da la santificación total es el Eterno por ver a la persona. Otra cosa, amados, son los predestinados. Cuando yo ministré sobre amigo de Elohim, ¿quién es un amigo de Elohim? Ese es un predestinado. Antes de la fundación del mundo, ya lo había tenido en la vista, por así decirlo, o desde el vientre de su madre. Pero, o sea, sin embargo, vuelvo a repetir, si esta persona dice: yo decido no pecar, yo decido no tener relaciones sexuales impuras, no ver a ninguna mujer con deseo que no sea mi esposa, o el que es soltero, yo decido apartar mis ojos, entonces el Eterno, con su diestra, ¿con su qué? Con su yamina, Él santifica a la persona y la lleva a otro nivel espiritual. Cuando yo di los estudios del alma y el cuerpo y dije Neshma 1, Neshma 2, Neshma 3, un hermano me preguntó, un aj me dijo: Roe, ¿dónde viene lo de Neshma 1, Neshma 2, Neshma 3? ¿De dónde lo sacó usted? Le dije: eso es espiritual, no lo vas a encontrar tal, y no es agregarle a la Tanaj, sino es que hay grados de santificación. El que sea santo, santifíquese más. Es decir, que busque más la presencia de Elohim. Pero ciertamente, por el apartamiento, es decir, no querer ver cosa inmunda, no hacer cohecho, no robar, etcétera, etcétera, entonces el Eterno nos toma con su diestra, ¡aleluya!, y nos dice: ven, tú eres mío, te voy a dar una bendición especial. Fíjate muy bien cómo dice la palabra. Tienen 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Elohim de Shalom os santifique. No dice que tú te santifiques, Él es el que santifica a la gente porque decidió apartarse. ¿Queda claro? Y el mismo Elohim de Shalom os santifique por completo. Recuerda, es de la cabeza a los pies, en espíritu, en alma, en cuerpo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible. Por eso lo hemos ministrado tanto. Perdón que sea repetitivo, no importa que te digan exagerado, religioso, fanático, pero que no te digan hipócrita, que no me digan hipócrita. Que no nos digan, vienen acá y exaltan al Eterno, pero son muchos hipócritas. No, que no nos digan eso. Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro don Yahshua Mashiach. Ahora, el tema sobre la unción, pero el tema de la unción, por lo que ya se ve venir fuerte de la Gadol, será de la gran tribulación, que seamos guardados. Smor Gadol será, que seamos guardados de la gran tribulación. Pero que te quede bien claro que tú no estés esperando: bautízame en el Ruach HaKodesh, dame dones del Ruach HaKodesh. No es así. Ciertamente es así, porque lo dice Yahshua, que lo pidamos. Pero recuerda que él estaba hablando a sus talmidín. Aquella persona que él también escoge, porque no es el que quiere ni el que corre, pero depende de uno, sí se santifica. Aparte, te digo, son los predestinados. No se vaya a confundir ahí. Un predestinado, muchos profetas, muchos también dicen: y él me predestinó, me buscó desde antes de la fundación del mundo o desde el vientre de mi madre. Entonces, los predestinados es una cosa, pero aparte es que tú tienes libre albedrío y tú sabes si tus manos se guardan en santidad o no. Tú sabes si tus manos se guardan en kedushá o no.
Tú sabes si tus manos prenden la televisión para ver algo inmundo. Tú sabes si tus manos toman cohecho. Tú sabes si haces algo malo con las manos. Tú lo sabes. Fíjate muy bien cómo dice el 23 y voy a pasar al siguiente punto. Y el mismo Elohim de Shalom os santifique por completo. Él es el que da una bendición especial. Ahora, pongan mucha atención a este bello grupo, tu amado Ajajot que nos ves a través de internet. Voy a hacer una pregunta y no contesten, por favor. Contéstala con tu espíritu, con tu alma, con tu mente. ¿Estás dispuesto, no contesten, a apartarte para ser bendecido? No contestes. Porque si abres la boca y no lo cumples, entonces vas a irar al Eterno. Recuerda lo que dije ayer, pasado a Coelet. Porque muchos dicen, sí, sí, amén, amén. Pero su mirada no la controlan. Sus manos no están haciendo cosa buena, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo ministré en Isaías capítulo 33, verso 10, verso 15, donde dice, el que tapa sus oídos para no oír cosa mala, el que no ve cosa mala, el que se guarda en sus manos para no recibir cohecho, es decir, los negocios malos, feos, tracaleros, como hemos ministrado tantas veces. Entonces, si tú, amado A, que nos ves a través de internet, todos amados a Gina acá, estás dispuesto a decir, sí, yo decido apartarme totalmente para Yahweh, entonces Él, desde los Shamaín, te santifica. Viene una unción especial. Después te van a envidiar, no te preocupes. Ya dije que unción es igual a persecución. Y ya también dije en los audios de espíritus de Jezabel, que son tres audios, dije que los espíritus de Jezabel, Yahshua Mashiach les reprendan, huelen la unción de un siervo de Elohim. Por eso tratan siempre de estar molestando los espíritus de Jezabel. Entonces, antes de pasar al punto número dos, y el mismo Elohim de Shalom, ¿quién es Yahweh, Yahshua Mashiach? Él te santifica, Él te aparta. Y mira, yo te lo voy a decir con humildad, el Eterno conoce mi corazón. No hay cosa más hermosa en la vida que estar consagrado para el Eterno. No hay cosa más hermosa que estar consagrado en espíritu, en alma y en cuerpo, de la cabeza a los pies para el Eterno. No hay cosa más preciosa. No se puede comprar con oro o con plata. No se puede comparar con tener un carro último modelo o una casa muy lujosa o una ropa muy fina. No se puede comparar con nada de eso. Eso es perecedero. No se puede comparar, amados, con nada. Con nada. Nada, con nada. No se puede comparar con el amor de los hijos, que tienes que amar a tus hijos. Con el amor que tú puedes tener a tu esposa, a tu esposo, a tus padres. No estoy diciendo que no se le honren, eso es otra cosa. No se puede comparar, y voy a hablar así porque el Eterno da autoridad, bendito es su nombre, con la relación íntima, con tu esposo, con tu esposa. No se puede comparar con nada. Es algo que sale de este mundo. Y entonces, si tú decides esta preciosa mañana de Shabbat, a pesar de que vengas con gripa o cansado, etcétera, decir, yo, por mi libre albedrío, decido apartarme, entonces Él, Yahweh, te santifica. ¿Ahora entiendes qué es la unción? ¿Vas entendiendo qué es la unción? Miren que ya hablé, amados preciosos, todo lo que hizo Isaías. Él tuvo convicción, tuvo arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y nosotros nos acercamos, nos limpiamos, nos sometemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, más arriba, decidimos apartarnos totalmente del mundo. Ya nos apartamos. Y entonces viene una bendición especial de los Shamaín y Él nos santifica. Y vuelvo a repetir, no se compara con nada. No se compara con nada. No se compara con el día más alegre. Recuerda que la alegría es por los motivos o las emociones que sucedan durante un día. Es gozo por tener el Ruach HaKodesh. No se compara con nada. No, te pueden criticar, te pueden decir muchas cosas. Pero recuerda, si tú das la mano a una persona y no debes nada, no debes nada en lo espiritual o en lo económico, no debes nada, puedes mirarle a los ojos y decir, Yahweh te bendiga. Porque eso se percibe, amado. Se percibe. Entonces, cuando uno es hasta abrazado por una persona que no guarda bien la Torah o que tiene envidia por la unción que el Eterno ha depositado, etcétera, eso se percibe.
La otra persona no lo percibe porque no ha decidido apartarse. ¿Cómo va a estar santificada desde los cielos? Entonces, como no tiene los dones del Ruach HaKodesh, él no percibe nada de eso. Es ahí cuando se ve el contorno, lo que les he explicado, el fuego, todo aquello. Es eso, amados. Entonces, hoy puedes ser tú bautizado, sí. Pero siempre y cuando se reúnan todos esos requisitos. Segundo punto. Visión. Entonces, el primero fue consagración, el segundo es visión. Nosotros decimos, acá en el mundo, vaya, no me refiero a lo pagano, en la tierra decimos, no pierdas la visión, muchacho, no pierdas la dirección si alguien va manejando su vehículo. Pon cuidado, no te distraigas, no vayas mirando para todos lados, no pierdas la visión, etcétera, etcétera. No pierdas el rumbo, ¿sí o no? Ahora ya está, por medio de satélite para ir por las calles, ¿no? Qué tremendo. No pierdas la dirección. Bueno, fíjate muy bien. La dirección que nosotros tengamos, la visión que nosotros tengamos, no me estoy refiriendo en este caso a manejar un vehículo, a ir caminando como tal, para no tropezar, que algo tiene que ver en lo espiritual, lógico también. No me estoy refiriendo en la carne, sino en lo espiritual. No perdamos la dirección. Y es ahí cuando muchos tropiezan, caen, y menos van a ser ungidos por el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿para qué quiere una persona los dones del Ruach HaKodesh? Porque una persona pide los dones del Ruach HaKodesh y dice, yo quiero ser ungida, quiero ser usado, etcétera, etcétera. Sí, ¿para qué se piden, para qué quiere una persona los dones? Porque lo primero que pide el Eterno es el corazón de la persona. Es decir, su ser completo dedicado a Él, a Yahweh. Entonces, si no se tiene el corazón dedicado totalmente a Yahweh, ¿para qué se quieren los dones? Porque se van a mal emplear. Es más, el Eterno no da dones a quien no está dispuesto a, por así decirlo, a pagar el precio. Entonces vamos al libro de Josué, y tú ya recuerdas lo que le dijo a Josué, que no se desviara, pero vamos a verlo por los nuevecitos. En el capítulo 1 de Josué, capítulo 1 de Josué, Josué 1, versos 7 al 9. Esto ya te lo sabes, pero vamos, vale la pena recordarlo, claro que sí, porque es la visión. Aleluya. ¿Qué tema estamos tratando? La unción. ¿De qué les estoy hablando? ¿Cómo obtener la unción? ¿Cómo se obtiene la unción? ¿Se compra? No, pues eso no se compra. ¿Cómo se obtiene? Con los puntos anteriores más estos, basados a la Tanaj. 7. ¿Lo tienen? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah, fíjate, conforme a toda, la Torah que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado, subrayas prosperado, en todas las cosas que emprendas, subrayalo también. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si quieres tener problemas a cada ratito, entonces no guardes la Torah. Si quieres tener ataques satánicos a cada ratito, entonces no guardes la Torah. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aleluya. Ahí está el libro de albedrío. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ahora, ¿qué es este punto? El número 2, visión. Entonces te decía yo hace un momentito, para que quede recalcada bien la idea. Le decimos a una persona, no pierdas la visión de lo que emprendiste, no pierdas la visión de lo que estás haciendo, no pierdas el rumbo, cuanto más en lo espiritual. Si una persona no pierde la visión y guarda Torah, guarda santidad, no porque se lo merezca, no porque nos lo merezcamos, sino porque decidimos por el libre albedrío que tenemos de apartarnos, entonces Yahweh nos santifica.
Él nos bendice con algo especial. Ya lo acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 5:23. Recuerda, no está hablando que la persona se santifique. La santificación en este caso de la que estoy hablando viene directamente de los Shamaim. Voy a hablar fuerte. Miren, ¿cuántas veces he dicho que un varón, se pierde una bendición gigantesca por ver unas piernas en la calle? O sea, es algo, vamos, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi mente, en mi pensamiento, no cabe eso. Perderme una bendición del tamaño del mundo, porque aparte hay galaxias, de eso vamos a hablar después. Del tamaño del mundo por ver unas piernas. Y tú dirás, bueno, es que Roe, usted ya ha estudiado y usted se santifica. Sí, exactamente, eso es lo que te estoy invitando, a que te santifiques, a que te apartes, y que la santificación entonces venga de los Shamaí. Y entonces verás la gloria de Elohim. Abrirás tu boca y el Eterno te va a respaldar. Pondrás tus manos y entonces el Eterno va a actuar y va a sanar a los enfermos. Echarás fuera a los demonios en el nombre grande de Yahshua Mashiach y las personas van a ser sanadas. Aleluya. Aleluya. Entonces, bueno, tú podrás decir, sí, Robe, pero es que usted ya hizo esto. Sí, perfectamente bien, por eso te estoy enseñando. Por eso el Eterno me puso acá, para que yo te enseñe prácticamente, y no son recetas de cocina, no, no. Pero es que hay que hacer algo, tuve que hacer algo, y los hermanos que están ungidos en el mundo tuvieron que hacer algo para tener esa bendición. Yo sé que aquí mismo, en este rebaño, hay gente bendecida, que ha decidido apartarse y que ya empezó a tener una santificación de parte de nuestro Abacados Yahweh, desde los cielos. Entonces, solamente esfuérzate, ¿ok? Yo hace ratito dije, tal vez a una hermana le duela una mano y aún así le da el pandero, porque está exaltando al Abacados. El Eterno ve hasta el mínimo detalle de cómo nos esforzamos para ministrar, para cantar, para aplaudir, para darle cabod a Él. Ve como dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, o sea, nunca, este libro de la Torah, sino que de día, fíjate, y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto no tiene nada que ver con las sectas de la prosperidad, donde hacen negocio las iglesias cristianas. Están muy lejos de saber esto. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Y ya viene la persecución. Y necesitamos la ayuda de los Malajim. Y hay dos audios sobre la ayuda de los Malajim. Ahora, en el audio en los audios del desierto, para que los vuelvas a repasar, tú verás que el pueblo todo el tiempo se quejaba. Y yo dije ahí que Yahweh, nuestro Elohim, no habla con chiqueos. No habla con chiqueos. Dime un solo ejemplo, no lo vas a encontrar, amado Aj. Donde en toda la Tanaj diga Yahweh a un profeta, hijito mío. Vaya, no me estoy refiriendo en Yahshua encarnado, si les habló como hijitos, pero cuando manda a alguien así, un profeta, cuando manda a una comisión muy especial, no manda, él no habla así con chiqueos, hijito, ¿quieres hacer esto, por favor? No, él manda, él habla fuerte, porque él es varón de guerra. Yahweh Sebaot. Entonces dice, quiero, haz esto, es una orden, no quiero, es haz esto, haz el otro. Entonces, él habla así. Pero cuando una persona tiene una fe de azúcar, y porque el roe le llame la atención, o un anciano le llame la atención, o se ponga en disciplina, se chiquea y todo eso, ¿qué va a aguantar? Si no soporta la voz del hombre, ¿qué va a aguantar la voz de los Shamaim, del Abacados, cuando le manda algo? No aguanta, ¿te das cuenta? Te pones triste, lo decía yo ayer, por la disciplina, pero no por haber ofendido al Abacados. Cuando esa persona va a tener apartamiento, o sea, apartarse para que Yahweh lo santifique. Porque es Yahweh, ya lo viste en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Amén? Ahora, dije que la cuestión de no desviarse es en lo espiritual. Bueno,
Así como es en lo espiritual, entonces se refleja en nuestro cuerpo, con lo que hacemos con nuestros ojos, con nuestros oídos, lo que hacen nuestras manos, etc. Todo se refleja en santidad. Vuelvo a repetir, la dirección, la visión es espiritual, pero se traspola a lo físico. Lo que hacen mis manos es porque lo está dictando el alma. Sí, el alma, no el pensamiento. Recuerda los estudios del alma y el cuerpo, amado. Si el alma me dice, apaga la luz, entonces pasa al pensamiento, esa es otra cosa abstracta, que ya lo expliqué, entonces yo apago la luz. Mis manos hicieron lo que el pensamiento le dictó, pero antes vino del alma. Ahora, en el alma está la memoria, el pensamiento, el raciocinio, el intelecto, todo eso está en el alma. Ya lo expliqué, estudia los audios del alma y el cuerpo. El alma me dicta el pensamiento, pero hay una memoria, ¿cómo prender la lámpara? Sí, o sea, yo tuve que haberla prendido primero, en eso se guarda en la memoria. ¿Cuál sabe acá? El alma le dicta el pensamiento, y el pensamiento le dicta la memoria, y a la mano, entonces pues prende la lámpara, y se prende. Este acto que parece tan sencillo pasó por tantos pasos en lo espiritual, para llegar a lo físico. Ahora, el alma de un impío le dicta al pensamiento, le dicta a la memoria, le dicta al intelecto, aunque tenga mente de chorlito, le dicta ve y peca, o con las manos roba. Esa persona no va a ser ungida, lógico. Ahora, alguien que se diga mesiánico, que lo sea de veras, que sea apartado, y entonces es ungido desde los cielos. Número tres. ¿Cuál es el número uno? Consagración. ¿Cuál es el número dos? El número tres, conocimiento. Y vamos a la cita que tú ya conoces, al libro de Oseas. Por cierto, amado A, que nos ves a través de internet, hay dos audios bien explicados sobre el libro de Oseas. Te vas a gozar con esa ministración, porque es palabra del Eterno, no mi palabra, amado. Te vas a gozar descubriendo una verdad tremenda ahí. ¿Por qué le dijo que se casara con una prostituta? ¿Por qué después la vuelve a comprar? Etcétera, etcétera. Es una profundidad. Por favor, vuelvan a repasar los audios de Oseas. ¡Aleluya! Conocimiento. Dijo Yahshua HaMashiach, escudriñad las escrituras porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. Eso lo dijo los líderes religiosos de su tiempo. Si una persona no escudriña las escrituras, si una persona no abre la Biblia para estudiarla, entonces no va a tener ninguna iluminación de parte del Ruach HaKodesh, porque no se está preocupando por ver lo que el Eterno dictó por medio del Ruach HaKodesh a los profetas. Si toma un libro mundano o una novela mundana, ¿qué va a aprender más que perversidad? Nuestras manos no toman eso. Nuestras manos toman la Tanaj. Ahora, en un solo pasuk, entonces, es cuando el Eterno nos puede hablar tantas cosas. Tú a lo mejor ya habías leído 1 Tesalonicenses 5:23 y el mismo Elohim de Shalom os santifique. Tú ya a lo mejor lo habías leído, pero no lo habías sentido. Ahora lo entendiste, que es la bendición que viene desde los cielos, desde los Shamaí. Ahora ya lo entendiste. Bueno, ahora, ¿qué tiene que haber entonces conocimiento? Escudriñar las escrituras. Pero si mi corazón está sucio, no va a entender nada. Si mi alma está sucia, mira, yo lo veo así en lo espiritual, y después vamos a entrar a cosas más profundas. Como cuando está una mica y un cristal. Un cristal es transparente y se puede ver muy bien, bien limpio, desde luego se puede ver bien, pero con una mica se ve, pero no igual, se ve borroso. Así ve la persona la escritura, así ve la persona la vida, va atropellando los derechos de los demás y piensa que está en santidad, porque está viendo a través de una mica. Pero se le quita la mica, el Eterno le limpia la vista, por su mensaje, empieza a ver a través de un cristal, bien limpio, entonces ve tal cual. ¿Se va entendiendo? O cuando si se tiene un cristal, se ve bien, pero le pones una mica acá, no se va a ver bien, no vas a ver bien. Tienes que quitar lo sucio, lo borroso de la mica, y lo tienes que botar a la basura para que veas bien.
Entonces, es así cuando con un pasuk el Eterno nos ministra, por medio de su bendito Ruach HaKodes, y entonces la persona puede transmitir ese conocimiento a otros, pero ya lleva la unción. Los audios deben de quedar ungidos. Yo no puedo venir aquí a decirte y hablarte muy bonito de la palabra si mis pensamientos fueran asquerosos, perdóname la expresión, si mis manos robaran dinero, si mis manos hicieran cosa, ¿cómo va a quedar un audio ungido? Porque todo es espíritu, alma y cuerpo. ¿Amén? Ahora, recuerda, mira, hace tiempo yo le estaba diciendo, cuando un muchacho me decía de medicina, un estudiante de medicina, doctor, ¿me puede enseñar cómo se opera un apéndice, cómo se hace? Sí, te lo voy a enseñar. Él reconocía que no sabía. Y él me decía, es que usted ya tiene muchos años en la medicina y entonces usted ya tiene experiencia y sabe cómo se pueden hacer las cosas. Lo mejor posible, lógico. Sí, claro que sí. Se hace así, así, así. En lo espiritual es parecido, pero es algo más. Entonces, vuelvo a repetir, tú podrás decir, bueno, Roe, usted por esto y esto y esto. Sí, sí, sí. Tú nada más apártate y el Eterno te va a ungir. Eso es todo. Eso es todo. Sí, pero es que usted eso. Sí, claro, sí. Límpiate, acércate, conságrate. Ve, ten convicción de que eres pecador. Arrepiéntete y el Eterno entonces te va a bendecir. Así es, quítate lo chismoso, el Eterno te va a bendecir. Es así. El problema es que la gente dice, no, ¿cómo voy a dejar mi chisme? Algo tan simple pero tan delicado, ¿eh? Dice en Oseas 4, vamos a Oseas 4, 6. ¿Sí lo tienen? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Recuerda estudiar los dos audios de Oseas para que le entiendas bien al contexto de este pasuk. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de los Juanín. Y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es muy delicado. Esto es mucho, muy delicado. Cuando vienen repercusiones sobre el pecado, la gente dice, pero ¿por qué vino esto, Elohim? Si yo guardo la Torah. Pero si tú eres sincero y te postras, el Eterno te va a mostrar dónde pecaste. ¿Y por qué es la consecuencia de eso? No digo que todas las enfermedades sean por castigo demoníacas. Recuerda, Shaul tenía un aguijón y era un kadosh, guardaba bien la Torah. Sí, pero generalmente cuando una persona tiene algo, que se postre. Póstrate, sé humilde, amado. Yo lo hago, tenemos que ser humildes. Entonces, si tú tienes algo, te postras y le dices, Abba, Yahweh, háblame, por favor. Emudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre y te callas un momento, te guardas silencio y deja que Él te hable y Él te lo va a decir. Estás haciendo esto, hiciste esto y por eso estás en esta situación. Él lo dice, claro que sí lo dice. Entonces, el problema es que va sobre los hijos también, si no se arrepiente, porque recuerda que va la maldición hasta la cuarta generación, según Éxodo 20. Fíjate muy bien, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de los Juanín. Y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando llegó Tito, el romano, a Jerusalén, sitiaron Jerusalén, nadie podía entrar, nadie podía salir. Después fue un baño de sangre eso. Se mataron ancianos, ancianas, hombres maduros, mujeres maduras, niños de pecho. Fueron pasados por espada. Fue un juicio. Yahshua lo había profetizado. Ven esta construcción, estas construcciones, no quedará piedra sobre piedra. El hecho de que haya quedado el cote, lo que llamamos como el muro, bueno, eso por vestigio. El Eterno sabe lo que hace. No quiere decir que se haya equivocado. Él no se equivoca, Él es perfecto para las profecías. ¡Aleluya! Ahora, ¿queremos acaso eso? ¿Queremos ser pasados a filo de espada? Yahshua no lo permita. Reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿Estás guardando tus ojos para que seas guardado de la espada? Porque ya viene la tribulación, ya me pleno, va a llegar. Tiene que llegar, muchos piensan que está muy lejos. No, ya no, amado. Decía yo el martes, cuando fue Rosh Hodesh, que más del 40% de México está seco. ¿Qué va a pasar en este año? Que vienen unos calores tremendos, amado. ¿Qué va a pasar?
Va a venir bendición porque sigan pidiéndole a Guadalupe o a Juquila. Va a venir bendición por eso. Vamos, no, tiene que venir hambruna, tiene que venir sed, tiene que venir todo eso. Entonces ve pensando cómo está tu vida, en espíritu, en alma, en cuerpo, tus ojos, tus manos, tu boca, mi boca, todo que esté en santidad para poder abrir así la boca. Recuerda que el pecado tapa la boca. Entonces, ciertamente cuando hubo esa matazón, porque no le puedo llamar de otra forma, es porque el Eterno lo permitió. El Eterno ha prometido que Él va a guardar de una u otra forma, Él nos va a guardar a los que perseveremos. Que si alguien pueda morir como mártir, eso es otra cosa, pero como mártir, eso es otra cosa. Ahora vamos por favor a Jeremías. Jeremías, tenemos que comportarnos como si las cosas malas empezaran dentro de medio minuto. ¿Sabías que puede haber terremotos que duren un segundo y destruir una ciudad? O sea, no se necesita un movimiento muy fuerte, nada más con un movimiento súper fuerte que dure menos de medio minuto, 10 segundos, 5 segundos, con un movimiento que el Eterno haga así, se destruye una ciudad, amado. Vienen cosas muy tremendas. Jeremías 9, ¿lo tienen? Versos 23 y 24. Jeremías, entonces, para la unción, conocimiento. Ahora, ¿para qué se está pidiendo la unción? ¿Para qué más hermanos están pidiendo la unción? Va a haber necesidad de agua, va a haber necesidad de pan, de lejem, va a haber necesidad de leche para nuestros niños, va a haber todo eso. ¿Quién está escuchando? No es para un espectáculo. Los dones del Ruach HaKodesh no son para un espectáculo, sino para que el Eterno exalte su nombre en cosas específicas, en cosas específicas. Dice Jeremías 9, verso 23 y 24. ¿Así lo tienes? Así dijo Yahweh: no se exalte el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se exalte el valiente, ni el rico se exalte en sus riquezas, mas exáltese en esto, el que se hubiere de exaltar en entenderme y conocerme que yo soy Yahweh, que hago rajem, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. A ver, 12, 23, 24. Amén. Voy desglosando. Bendito Yahshua Mashiach. Así dijo Yahweh: no se exalte el sabio en su sabiduría. Conozco muchos que se dicen mesiánicos. Y como saben, muchos parashot y muchas así, mucho de la palabra, se exaltan ellos mismos y caen en la ridiculez. Ni en su valentía se exalte el valiente. Conozco muchos de ellos. Lo estoy diciendo con humildad y con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Inclusive conozco muchos que tratan de mantener un cuerpo físico, haciendo mucho ejercicio, etcétera, etcétera, para presumir. No, pues están perdidos. ¿De qué van a presumir? ¿De su valentía, de su fortaleza física? El ejercicio para poco aprovecha, dice Shaul. Para poco, no dijo que para nada. Hay que hacer ejercicio para mantenernos en condición. Ni el rico se exalte en sus riquezas. Conozco muchos mesiánicos que tienen carro último modelo. No nada más acá. Y se han exaltado, muchos ya no están. Se han exaltado ellos mismos por tener un carro último modelo. Idolatran su carro. Entonces no son salvos. Entonces dice: ni el rico se exalte en sus riquezas, mas exáltese en esto el que se hubiere de exaltar en entenderme. ¿Tú ya entendiste que conviene la santidad? No contestes. ¿Tú ya entendiste, amado? Y conocerme, conocer sus atributos, que Él es Kadosh, que Él no tolera el pecado ante su presencia. Y dice que yo soy Yahweh, que hago rajem,
juicio, ya viene, y justicia. Él es el Melech Tzadik, el rey de justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Mira, que nosotros estemos en el primero, ¿eh? Que haga rajem, que tenga misericordia de nosotros, para que se entienda. Juicio y justicia. El juicio siempre se ha considerado como algo malo. No, tiene que existir juicio, amado. Los juicios de Yahweh son justos. Repite conmigo, los juicios de Yahweh, nuestro Elohim, son justos. Y Él es justicia, y recuerda que su justicia no está por arriba de su misericordia, para que se entienda, ni su misericordia por arriba de su justicia. No, Él es justo, Él es justo. Él no es, como lo hemos ministrado en otros audios, como los jueces de acá de la tierra, corruptos, que por un billete se venden como prostitutas. No. Entonces llevamos consagración, llevamos visión y llevamos conocimiento. Conoces a Yahweh, no te exaltes. No te exaltes de saber si dominas el hebreo, no te exaltes si conoces mucho, no te exaltes. O sea, no te orgullezcas por eso, porque dentro de poco vamos a hablar sobre los pecados y vas a ver cómo el pecado totalmente aplasta al hombre. O sea, lo hace pinole el diablo con permiso del Eterno. El cuarto punto, la fe, la fe. Vamos a ver varios puntos sobre la fe, que eso ya... para algunos ya es conocido, pero no te exaltes, ni yo me exalto de que ya lo conozco, ¿no? Vamos a compartirlo. Fe. ¿Cuál es el cuarto punto, amados? ¿El primero cuál es? No se oye. ¿El primero cuál es? ¿El segundo cuál es? ¿El tercero cuál es? ¿El cuarto cuál es? La fe. Ahora, vamos a Hebreos 11, allá. Hebreos 11, verso 1, ¿lo tienen, amados? Vamos a Hebreos 11, verso 1. Aleluya. Hay tanto orgullo, tanta pedantería, tanto narcisismo, tanta idolatría, autoidolatría, todo eso no lleva a nada bueno. Hebreos 11, verso 1. ¿Quién tiene Hebreos 11, 1, amados? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es ahí donde entramos a un plan donde muchos se asustan, porque parecería cábala, pero no lo es. Parecería cábala, pero no lo es. Esto es Torah, este es Tanaj. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, el Ruach HaKodesh. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y sobre eso voy a hablar dentro de poquito, sobre la creación y la ciencia. Ahora, tú tienes esto, tú tienes fe, entonces si tú te apartas, el Eterno te santifica. Si tú crees en sus promesas, pero en sus condiciones, entonces Él te santifica desde los cielos, desde los Shamayim. Recuerda que la palabra emuná en hebreo es creer, confiar y obedecer. ¿Crees? Sí. ¿Confías? Ahí está la duda. ¿Obedeces? Ahí está más duda. No digo para todos, pero vamos, seamos honestos. Fe, creer, confiar y obedecer. ¿Se confía? Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? Y ahora el Eterno, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, te va a consolar con su palabra. ¿Por qué el miedo? Creer, sí, crees. ¿Crees en Elohim? Sí. ¿Confías? Ya no mucho. ¿Obedeces? Menos. Y ahí está el problema. Y entonces, por lo tanto, la gente no puede ser ungida. Entonces, para que haya unción, en este cuarto punto es fe, es creer, sí creo, confío en Yahweh, sí, en Él confío, en Él está mi confianza, porque lo dice la Tanaj, me lo da a entender el Ruach HaKodesh. Obedezco, sí, me guardo en santidad, se acabó. Y entonces la persona es ungida. Aleluya. Aleluya. Pero por cualquier cosa viene pavor, viene terror, viene miedo, viene angustia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a ser una persona ungida? Recuerda, la unción es igual a persecución, y el que no se consagra siempre va a criticar al que está o la que está, porque hay mujeres ungidas. Siempre va a hacer eso. Ah, pero es que esto, siempre se le está... pero ya pasaron todo este proceso. Las personas que critican, no, amados, no han pasado ese proceso. Vamos, por favor, otra vez hacia atrás a Jeremías.
Entonces, en la fe empiezan a operar varias cosas, entre ellas lo que tú y yo hemos leído tanto, amado, Jeremías 33, verso 3. Dice Yahshua: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Y si ustedes siendo malos dan cosas malas, buenas a sus hijos, perdón, ¿cuánto más el Abacados dará el Ruach HaKodesh a quien se lo pida? ¿O acaso de ustedes da un escorpión si le pide su hijo huevo? ¿Por qué dijo eso el Eterno? Pongan mucha atención. En la zona de Israel, sobre todo en esa época más, según la historia, los escorpiones, cuando eran tomados o volteados, su panza, ahí sí su panza, nosotros tenemos abdomen, ¡aleluya! Su panza es totalmente así, como la de un blanquillo, la de un huevo. No se dice te duele la panza, te duele el abdomen, ¿sí? Entonces, a eso se refiere Yahshua, ¿amén? Si te pide huevo, ¿le darás un escorpión? Por eso dijo eso el Eterno, bendito es su nombre. ¿Quién tiene Jeremías 33:3? Clama a mí. O sea, otra cosa es clamar. Y yo te responderé. O sea, ya está la promesa que si clamas en santidad, lógico, Él va a responder. Y te enseñaré, ahí está la unción. Ahí está la unción. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si la persona no lo conoce, los impíos menos. Pero la unción es para los hijos, no para los perros. Y no cometa una irreverencia. En la Tanaj dice que los perros estarán afuera. En Apocalipsis, en Filipenses dice que los perros son los malos obreros. ¿Así está? Entonces no estoy cometiendo nada grave. Una ofensa, no. Clama a mí. Ya está. Clama. Pero clamar en santidad. Y yo te responderé. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué tienes miedo? Entonces, ¿por qué no obedeces? Entonces, ¿por qué te chiqueas, haces tus berrinches de que se te pone en disciplina, sientes que el roe fue muy duro, los aquenín, los ancianos muy duros, te duele la disciplina, pero no te duele haber ofendido a la vaca dos? Entonces ya no puede haber esto. Si tú recuerdas, la semana pasada ministré sobre sometimiento y hablé sobre Hebreos 13, verso 17, someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas, velamos por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, y esto hazlo con gozo, no con tristeza. ¿Está? Entonces te sometes a todas las autoridades, vas a tener braja. Porque si una persona no se somete, no va a ser ungida, amados, y la unción urge. Yo no digo que toda la Keilah mundial vaya a hacer los milagros de Yahweh, o sea, los milagros de Yahweh, yo no digo eso, pero la unción es para diferentes cosas, no para hacer milagros. Es que la gente quiere ser vista, la gente quiere ser, ¿cómo podríamos decir? La gente quiere ser vista, quiere ser aplaudida. Mira, oré y se sanó. Sí, lo sanó Yahshua ahí. Oré y lo sanó. ¿No estás seguro si alguien por allá en el otro lado del mundo también oró por esa persona y se sanó? ¿No será que oyó la voz del que está en Japón y no la tuya? Hay tanto orgullo en eso. ¿Sí me doy a entender? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esto no tiene que ver con el esoterismo, no tiene que ver con toda la cábala, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con la unción del Ruach HaKodesh. Las cosas anormales que el Ruach HaKodesh, y diga anormales, porque se sale de toda comprensión humana. A ver, todos lean, por favor, amados preciosos, el 3, amén. No se trata, pongan mucha atención, porque en esto se han confundido muchos hermanos a nivel mundial. Miren, no se trata de estar ungido, de buscar la unción, para ser el gran predicador que llena estadios. No, no se trata de eso. No. Tú con tu celular en santidad, mandando mensajes de que la gente se arrepienta, puede ser usado por el Eterno grandemente. Y no estás llenando un estadio, ni una quejila. Pero el Eterno te está usando. Tú con la unción del Ruach HaKodesh, la bendición que viene de los Shamaín, ¿la bendición que viene de dónde?
Porque dice, y os santifique el Elohim, nuestro Elohim, que es el Elohim de paz, de Shalom, él nos santifica, Él nos aparta, Él nos bendice, Él nos unge. No se trata de que llenes un estadio y que te aplaudan y que seas visto. No, no. Tú sabes que por medio de la computadora puedes mandar mensajes y ministrar y que la gente se salve para gloria del Eterno, porque es Yahshua HaMashiach quien está actuando a través tuyo y Él es el que agrega a los que han de ser salvos. Para eso es la unción. No, no es nada más la unción para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer liberaciones demoníacas. Sí, incluye todo eso, pero por un celular, por una computadora, se necesita la unción. Si no hay la unción, no se logra nada. Puedes mandar 1,000 mensajes y la gente no te va a responder nada. No vas a tener cosecha. Y sobre eso hoy voy a hablar en la tarde, que es parte de la unción, los frutos. O sea, ¿cómo podemos saber que una persona está ungida? Tiene que tener frutos. Si no tiene frutos, no está ungido. Y si no está ungido es porque no se ha consagrado. Y si no se ha consagrado es porque es un pecador. Y no estoy diciendo que tengas que ser a fuerza roe. No, no estoy diciendo eso. La unción no es para eso también. Pero no es lo único, amado. No es para ver si eres evangelista o eres un buen moré de la Torá. Es para eso, sí, también. Pero son diversidad de cosas. Aleluya. Aleluya. Por medio de tu celular te puede emplear el Eterno. En internet te puede usar el Eterno. En tu computadora ahí. Ahora, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es cuando empiezan los dones a operar. Y es cuando la gente se asusta. Porque no está acostumbrada a que le digan sus cosas de frente y se le diga, es que hay esto, y el Ruach HaKodesh me está mostrando que tú tienes que romper esto. ¿Amén? Vamos a Isaías 58, verso 6. Este ayuno es el ayuno de Yom Kippur. Y en Isaías 58, verso 6, lo ministro mucho en los audios de Liberación 1 y 2, para que tú, amado A, que nos ves a través de internet, los escuches, Liberación 1 y 2. El ayuno de Yom Kippur, bueno, lo tomamos también como enseñanza. Este es el ayuno exclusivamente de Yom Kippur. Pero vamos, lo podemos traspolar a otros ayunos, sí, y no pecamos. ¿Quién tiene Isaías 58, verso 6? Dice Yahweh en forma de pregunta, está reprendiendo a su pueblo, está exhortando a su pueblo, nuestro pueblo, Israel. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno de Yom Kippur. A ver todos el 6, amén. Ahora tú podrás decir, Roy, ¿para qué puso usted esta cita de Yom Kippur, este ayuno de Yom Kippur aquí para la unción? Bueno, lo vamos a traspolar para un ayuno normal que haces entre semana, porque en Shabbat no se debe de ayunar, debemos de comer bien, no glotonería, debemos de comer bien. ¡Aleluya! Porque es la señal de lo que va a venir en el milenio. Bueno, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? A ver, vamos a analizar el punto número 1. Ayuno yo. Pero si fuera un impío, ¿de qué me sirve eso? Si tengo pensamientos impuros, ¿de qué me sirve? Si tengo acciones impuras, lógico, con las manos, eso se actúa, ¿verdad? ¿De qué me sirve ayunar? Si tú ayunas así, ¿de qué te sirve ayunar? Mejor come, porque entonces te estás mal pasando. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? O sea, quitar toda la impiedad, todo lo, de ahí viene impío. Todos los pensamientos. Deje el hombre impío sus pensamientos, deje el inicuo, todo lo malo, todo lo que se piensa. El diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda, puede meter pensamientos, pero tú sabes cuáles son los tuyos. No os hagáis. Cuando se está consagrado, entonces la persona dice, no, ese pensamiento ni siquiera entra a mi mente, fuera, lo quemo en el fuego del Ruach HaKodesh, ni siquiera le da cabida a la persona. Pero si le empieza a consentir el pensamiento, entonces, cuidado, porque ya el diablo lo agarró. Soltar las cargas de opresión. Bueno, se oprime a los hermanos, tanto en lo espiritual como en lo físico.
en el trabajo secular, entonces ¿de qué sirve ayunar? Aleluya. Soltar las cargas de opresión. Estoy diciendo que es el ayuno de Yom Kippur. Aquí está hablando de dejar libres a los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo lo estoy traspolando a un ayuno normal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque todos los ayunos, si no se hacen en santidad, no sirven para nada. Luego dice, y dejar ir libres a los quebrantados. Se acerca una persona a ti, la ayudas, la bendices, le ministras liberación y que rompáis todo yugo. ¿Hacemos eso en cada ayuno? ¿O ayunamos, pero nuestra vida está del asco? Entonces no ayunemos. No sirve para nada un ayuno así. No sube a los Shamaín. Y por lo tanto el Eterno no va a santificar a nadie. Pero si la persona tiene fe, si la persona leyó, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Si la persona guarda ayuno y desata las ligaduras de impiedad, no tiene nada que ver con la impiedad, con el pecado. No oprime ni espiritual ni físicamente a un hermano. Deja ir libres a los quebrantados, ministra, porque tiene la unción para ministrar. Se rompe todo yugo de esclavitud de Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces la persona, ese ayuno, sí le está contando, ese ayuno va a subir a los Shamaín y entonces el Eterno lo va a santificar. Ahora, se pueden levantar las manos y decir, úngeme Abba Kadosh, dame dones. ¿Cuáles dones? Sanidad y milagros es lo primero que pide la persona para ser vista y aplaudida. Y esos dones nunca los va a tener, porque el Eterno sabe que lo quiere por orgullo. ¿Por qué no pedir, dame el don de sabiduría? Ya tienes ahí los dones, para que yo pueda ministrar por internet y que tú salves las almas, Yahweh. Aleluya, ¿verdad? ¿Qué diferencia? ¿Te va a ver alguien que estás encerrado ahí en tu recámara, tecleando, cansado, con la espalda cansada? ¿Te va a ver alguien? ¿Te va a aplaudir alguien? No, pero vas a tener bendición. Estás ungido. De eso se trata la tefila que voy a hacer ahora. Le vamos a pedir, yo le voy a pedir a la vaca 2 que te unja. Aleluya, aleluya. Y verás la cabo del Eterno. Si tú estás en internet, ves una necesidad de alguien que está siendo oprimido por Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, o obsesionado, o poseído, etcétera, etcétera, una manifestación, y te pones tu diadema, etcétera, y empiezas a reprender, necesitas la unción. ¿Te vio alguien? No. No. ¿Te vio alguien? No. ¿Te va a aplaudir alguien? No. Pero el Eterno te va a recompensar. ¡Aleluya! Porque actuaste. Ahora, para que hagas eso necesitas la unción. Porque si no, no se van ni los sheirim, no se van ni los demonios. ¿Queda claro lo del ayuno, amados? Vamos a 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 58. Recuerda que los dones del Ruach HaKodesh son para el bien del pueblo. Repite conmigo, los dones del Ruach HaKodesh son para bendecir a los Bnei Israel. Para eso es, no son para presumir, son para bien del pueblo. ¡Aleluya! 1 Corintios 15, verso 58. Y esto te va a dar mucho ánimo a ti que estás acá, amado, a que estás a través de internet, te va a dar mucho ánimo para seguir adelante trabajando por la causa del Eterno, por su bendita Torah. 1 Corintios 15, 58. Cuando lo tenga me dicen un amén fuerte y se gozan. Así que aquí, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, me subrayando, firmes, constantes, creciendo en la obra del Adón siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Adón no es en vano. No es en vano tus desveladas, amado. No es en vano tu estudio. No es en vano. El día martes tuve que venir a la Kehilá temprano por varios asuntos. Y me dio gusto ver, no menciono el nombre de nuestra ajote, nuestra hermana, ver bajando, porque hay dos hermanas que limpian la plataforma aquí del altar, y ver a una hermanita con dos cubetas de agua bien pesadas bajando del altar porque la había limpiado. Era martes, porque iba a ser Rosh Chodesh. Era muy temprano, o relativamente temprano. ¿Alguien la vio? ¿Busca ser vista? ¿Buscan ellas ser vistas, ser aplaudidas? Nadie las ve. Es un ministerio que no se ve.
pero el Eterno les va a recompensar. ¡Aleluya! Ahora, ¿es cansado? Sí. Sí, no creo que la hermana... No, no me duele absolutamente nada. Cargué no sé cuántas cubetas de agua, pero no me duele nada. No, 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 no es así, amados. No es así. Ahora, fíjate muy bien cómo dice 1 Corintios 15:58. Así que, ajín, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo. Entonces, la obra del Eterno tiene que ir para arriba, no para abajo. Si no crece una obra es porque no hay unción. Si no crece tu vida espiritual es porque no hay unción. No me estoy refiriendo nada más a que una quejila sea grande, no. O que la obra hacerse, es, de eso está hablando también Shaul. El Ruach es a través de Shaul, de Pablo, de Shaul. No, tu misma vida espiritual tiene que crecer. No tienes que estar igual que hace 6 años. Dice aquí, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Adón siempre. No dice cada mes. No, todos los días tenemos que crecer más para hacia arriba, lógico. Sabiendo que vuestro trabajo en el Adón no es en vano. Todo lo que tú haces no es en vano. Todo el Eterno te lo va a premiar. Espera la recompensa de Yahweh, no del Roe. ¡Aleluya! Espera la recompensa de los Shamayim. Todos tus esfuerzos, tu cansancio, todo, todo el Eterno te lo va a premiar. Todo. Eso es aparte de la salvación. Recuerda escuchar el audio, las coronas y los galardones. Ahora, aquí dice, creciendo. Eso es santificación. Subráyalo, si quieres ponle ahí. Sed santo, sí, tenemos que ser, el que sea santo, santifíquese más. Es decir, tiene que crecer. No debe de ser un bebé como ministré en el audio del desierto número 1, donde un bebé gime, llora, porque ya tiene el pañal sucio, está mojado, tiene calor, tiene frío, tiene hambre, tiene sed, llora y alguien lo tiene que atender. ¿Así lo ministré? Entonces las personas que todo el tiempo están gimiendo, llorando y quejándose, no hacen nada, no han crecido. No han entendido, no se han apartado. Porque una persona apartada crece. El Eterno bendice con eso. Vamos al Salmo 37, por favor. Salmo 37, verso 25. Aleluya. Salmo 37, verso 25. Esta es una promesa. Ahora, bueno, ya sabemos lo que es la unción, apartarse, etcétera, etcétera, por visión, consagración, etcétera, todo lo que hemos visto, acercarse, limpiarse, etcétera. Dice 37:25, ¿lo tienen? Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Recuerda, hay un tema, lo voy a volver a grabar porque ese no quedó grabado, valga la redundancia, cuando dice... la palabra del Eterno, porque no hay justo ni a uno, no se está refiriendo que nadie sea justo, porque si no, esta cita entonces quedaría abolida. O la oración del justo puede mucho, también quedaría abolida. La palabra no se puede contradecir. Después voy a ministrar. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Viene la tribulación y viene en serio, viene fuerte, porque lógico, es en serio, porque está en la palabra. Va a haber hambruna. Va a haber peste, sobre eso voy a hablar el miércoles. Va a haber las aguas van a ser envenenadas. Necesitamos esto. Tomarnos de esta promesa. Ahora, fíjate muy bien cómo dice la palabra, porque todos dicen, no nos va a faltar el pan ni el agua. Sí, pero hay que ser justo. Joven fui y envejecido, y no he visto justo. No está diciendo no he visto impío, ¿verdad? Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso yo he ministrado aquí que todos los negocios tracaleros que tengas, de nada te va a servir cuando esté la tribulación. Lo he ministrado desde hace mucho tiempo, desde el 2006, antes todavía del 2006. No es mucho tiempo, pero vamos, se ha ministrado intensamente, por eso digo mucho, y la acabo de disparar el Eterno. Entonces, todo lo que se puede hacer tracaleramente no va a servir para nada. Los dólares se van a enmohecer. El oro y la plata no va a servir de nada, va a servir la unción. Las personas, es que yo me voy topando con esto, me voy encontrando con esto. Muchos dicen, es que estoy ahorrando, estoy ahorrando, estoy ahorrando. ¿Para qué?
El dinero, los millones que tengas en el banco, no te van a servir de nada. De nada, el sistema los va a agarrar en un momento, ni siquiera te vas a dar cuenta. Cuando quieres ir a retirar, ya no puedes retirar nada. ¡Aleluya! Y cuando los quieras retirar, aunque retiraras algo, no te va a servir para nada. A ver, compra y vende. Dice la palabra que no va a poder servir para nada. Una persona que entiende eso, entonces se despreocupa de estar haciendo millonadas, se porta bien, bendice sus manos, bendice todo, se consagra de la cabeza hasta los pies. ¡Aleluya! ¿Es así? Sí, es así. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para que tus hijos tengan que comer, tienes que ser justo. Si no, el Eterno se va a olvidar de tus hijos. Ya lo leímos en Oseas 4:6. Para que nuestros hijos tengan pan, leche, agua, cuando esté lo peor de lo peor de la tribulación, tenemos, antes que prepararnos en Kedushá, tenemos que estar ungidos. Por eso te ministré. No se trata de que estés ungido para ser roe. Si el Eterno te va a ungir para ser roe, aleluya. Para ser apóstol, chaleaj, para ser evangelista, para ser moré, para... Pero vamos, ya te ministré que por tu propio celular, si tienes la unción del Eterno con tu celular, el Eterno alcanza miles. ¡Aleluya! Pero aunque tengas el mejor celular, aunque tengas un aparatísimo y la mejor computadora, si no tienes la unción, no alcanzas a nadie. ¿Se entiende? No es el aparatote que tengas, es la unción que tengas. Mira cómo está este lugar. ¡Aleluya! ¡Exaltamos al Eterno! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Aleluya! 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 ¡Lejalel al Eterno ahí! ¡Tienes que entender eso, amado! ¡Aleluya! No es... Ya ministré... ¡Aleluya! Porque va a ser según lo que tienes, no lo que no tienes. Ya lo ministré, ¿se acuerdan? Está en Corintios. Porque será acepta según lo que uno tiene, no lo que no tiene. Incluyendo la unción. Incluyendo la unción. Vamos al Salmo 34, verso 7. Ahora, tú le temes al Eterno, entonces Él te va a guardar. Tú le temes al Eterno, Él te va a guardar. ¿Quién tiene Salmo 34? Verso 7. El Malaj, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen. ¿Tú le temes? No contestes. Porque si pecas, no le temes, No os hagáis. Y los defiende. Mira que estamos rodeados de adversarios, amado. Está la gente endemoniada por todos lados. A ver, todos el 7, amados. Amén. No esperes ni vayas a pegar de gritos cuando esté lo peor y pedir que un ángel de Yahweh te venga a defender. No esperes eso. Tienes que vivir en santidad desde ahora. Y entonces nos va a guardar por su inmensa rajen, no porque lo merezcamos. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defienden. No, nada más estoy hablando, se está hablando aquí de la tribulación. No, lógico. Es todo el tiempo, nos ha defendido el Eterno a través de sus malajim. Tú lo escuchas. Hay dos audios sobre la ayuda de los Malajim, 1 y 2, lógico, en la página de internet gozoypaz.mx. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen. ¿Cómo ayunas? ¿Estás en santidad? No os hagáis, cada quien sabe cómo está su alma. Lo que sí te puedo decir, retomo lo del principio. No hay cosa más hermosa que vivir en santidad. No hay cosa más preciosa que vivir en santidad, porque se tiene a Yahshua. ¡Aleluya! Los impíos no entienden eso. Tú lo tienes que entender porque eres mesiánico. Ahora, punto número 5. Acción. Acción. Se tiene que actuar, amados. Y vamos, por favor, al libro de Nehemías. ¿Tienes el punto número 1? ¿Cuál es? No oigo. ¿El número 2? ¿El 3? ¿El 4? ¿El 5? Se tiene que actuar. Se tiene que actuar. Se tiene que actuar.
Vamos por favor a Nehemías en el capítulo 2 y en el verso 7. 17, perdón. Sobre esto ya he ministrado algunas cosas y si el Eterno lo permite, presta vida y tiempo, porque ya el tiempo está muy corto, valga la redundancia. Ministraré sobre los profetas, los Navín. ¿Quién tiene el 2:17? Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, en Jerusalén está desierta. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. A ver todos el 17, amén. A ver, quiero oír a toda la congregación, a todos los varones, despiértate. Aleluya, ve el también el Eterno, ve hasta la intención, cómo abrimos la boca. Aleluya, Él ve todo. ¿Quién entiende de qué clase de Elohim estoy ministrando? Él ve todo, si no abres bien la boca, Él ve todo, también ve tu intención y tu flojera. A ver todos, amén. Cuando venga el hambre y la sed, a ver si no abres la boca y le clamas fuerte al Eterno y le dices, necesito agua, se me está pegando la lengua al paladar. Reprendemos eso, ¿verdad? En el nombre de Yahshua Mashiach, pero a ver si no abres la boca. O cuando tus hijos con el hambre, reprendemos eso. Estoy poniendo ejemplos para que te vayas adiestrando, amado. A ver si no abres la boca. Mi hijo necesita pan, mira, está en los puros huesos. Espérate tantito, a ver si no abres la boca. ¿Quién entendió? Está claro, ¿verdad? Aleluya. Ahí sí vas a abrir la boca, vas a clamar y vas a gemir. Clama desde ahora. Clama desde ahora para que seas oído. Cuando venga lo peor. ¿Amén? Entonces Artajerjes, el rey persa, y él ya había dado la autorización para que se edificara Jerusalén. Y Nehemías está aquí instando al pueblo, dice, les dije, pues vosotros veis el mal, mira el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aleluya. Actuar, acción. Pero ahorita el Eterno probó a más de 25 acá. ¿Cómo abrías la boca? Y estamos hablando de acción. ¿Cómo ves? Tremendo, ¿verdad? El Eterno prueba cada momento, amado. Número 6. Oración, la tefila, la oración. Yo te deseo bendición. Clama desde ahora. Abre la boca. Vamos a Mateo, Matillahu 17, verso 21. Y puse este ejemplo porque ciertamente necesitamos orar y ayunar de ya, pero hacerlo como dice la Tanaj, ¿eh? Porque si vas a seguir con tus ligaduras de impiedad y no sueltas la carga a los oprimidos y etcétera, etcétera, de nada sirve que ayunes, mejor come. Mateo 17, verso 21. Mateo 17, verso 21. ¿Lo tienes? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. A ver todos a una sola voz. Amén. En los discos de liberación 1 y 2 explico esto. Porque hay clases de demonios más fuertes, pero no más fuertes que Yahshua. Él es el Todopoderoso. Entonces, si no se ora y no se ayuna, no se tiene la unción, no se tiene el respaldo de Yahshua, los demonios no se van. No se van y la gente no se sana. Hay demonios que el Eterno permite, es decir, que hay ciertas maldiciones que el Eterno no las revoca. ¿En qué me baso para decirte esto? En Romanos 1:28, no vamos para allá, están las mentes reprobadas, los que ya están reprobados, los que ya están entregados al infierno por el mismo Yahshua, Hamashiach, nuestro Elohim. Esa gente, aunque se le haga liberación, no se salen los demonios, ya está reprobada. Qué tremendo, ¿verdad? Y hemos tenido casos. Y yo me pongo a orar a Abacados, ¿por qué no salen estos Sheidim? Estoy guardando
Estoy guardando la santidad, lógico. Estoy mencionando tu nombre. Lo estoy haciendo como tú lo mandas. ¿Por qué no sale? Y entonces viene, no, es ya reprobado. Está maldito ya. Qué tremendo. Ya no hay forma. Entonces, dime el número uno, por favor, todos fuerte. Amén. Número dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora, el siete es muy importante. Todos son importantes. Amor. Amor. Ahabá. ¿A quién? A Yahshua, en primer lugar. Amarás a tu Elohim con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Si no se le ama así, la persona no es salva. Dice con todo el corazón. Tu corazón está en el dinero, en los bienes, en las posesiones, en una mujer, en un hombre, etcétera, etcétera. La idolatría es cantidad, no nada más el dinero o los muñecos. No, tiene que ver muchas cosas. A ver, amas a Yahshua con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda la fuerza, porque es la primera mitzvah. Como inciso que sigue, amar a las almas, tener amor para las almas. Si la persona no tiene amor por las almas, la persona no es ungida. Porque ¿para qué va a ser ungida? ¿Acaso va a orar por una lámpara? Y va a decir, lámpara, no me molestes, estoy cansado, deja que coma primero, dame mi tiempo. No, se necesita amor a Yahshua, amor a las almas, no a los objetos, a las almas. Amén. Esto implica el perdón. Anótalo porque te va a servir. Esto implica el perdón. Si no hay perdón, una cosa es que yo como Roe aquí diga, bueno, alguien tiene consecuencias de sus pecados y le exhorto más fuerte para que entienda que si vuelve a pecar le va a venir otra cosa peor. No sea que peque si te suceda algo peor. Le dijo al paralítico de los 38 años, recuerdas, eso ya lo ministramos en Yohanan. Sí que hay cosas peores, como el infierno. Entonces, amar a Yahshua, a Mashiach, nuestro Elohim Yahweh, amar a las almas, amar a los que te aman y amar a los que te aborrecen. Eso dice Yahshua, que oremos por los que nos aborrecen. ¿Está? Entonces, si tú nada más amas a los que te aman, dice Yahshua, ¿qué situación vamos? Hoy se fue la palabra, vamos, no tiene ninguna razón de ser si tú amas a los que te aman, porque dice Yahshua, eso hacen los impíos. ¿Está? Entonces, no, se me fue la palabra ahorita. Entonces tú tienes que amar a los que te aman, dice Yahshua, y yo tengo que amar también a los que me aborrecen. Y esto implica el perdón. ¿Ya lo anotaste? Si la persona no sabe perdonar, no es ungida. Cuando la persona no sabe perdonar y dice, es que estoy ungido o ungida, yo no le creo, porque la persona no puede estar ungida del Ruach HaKodesh con rencor ahí adentro. Y sobre eso voy a ministrar dentro de poco. ¿Qué es el rencor? Es algo que lleva a muerte. Entonces esto implica el perdonar. Vamos a Mateo, atrasito, 5, amados, 5:44. Para que quede bien recalcada la idea. Aleluya. Aleluya. Si lo tienen. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A ver, todos el 44, amén. ¿Está? Sí. Palabras de Yahshua HaMashiach. ¿Lo haces? No contestes. ¿O guardas rencor? Entonces, miren, si guardas rencor es porque odias. No puede haber, por favor, no nos hagamos. No puede haber, bueno, yo no lo amo, pero tampoco lo odio. Así dice la gente. Yo no lo amo, pero tampoco lo odio. No. Si no se ama, se odia. Porque odiar es aborrecer. No soporto su presencia, es aborrecer. No soporto su presencia, es odiar. No soporto su presencia, es que se guarda rencor, que no se perdona. ¿Puede una persona estar ungida? Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, porque vamos,
No estoy hablando aquí de que a un asesino, un hijo de Satanás, etcétera, uno que hace abortos, un médico abortista, porque pensamos aquel que agarra una metralleta, un cuchillo y mata, no, un médico abortista. Se aborrece el pecado y también al pecador. Pero vamos, en este caso se está tratando de un asesino, alguien que le está quitando la vida a un inocente. Es un demonio, está lleno de demonios. Eso es otra cosa, amados. Porque es ahí donde la gente se confunde, los hermanos mesiánicos, las hermanas mesiánicas se confunden y dicen, bueno, pero si el rey nos dijo esto, entonces, pues yo a este no lo voy a aborrecer. No, espérame tantito, hay ciertas cosas que hay que dilucidar. El eterno Yahshua, nos va dando dirección de cómo hacer las cosas. Por eso todavía no termino esta serie de temas sobre la unción. Ahora, cierra tu Tanaj, por favor, y cierra tus apuntes. Aleluya. Bendito es el Shem Gadol, el nombre grande de Yahweh, de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Nos hace falta más palabra, ¿te das cuenta, amado? Y nos hace falta hacer más palabra. Ahora, cierren sus ojos, no lo hacemos por un acto religioso, sino para que no te entretengas. Si tú, amado, que nos ves o que estás conectado a través de internet, quieres cerrar tus ojos, amén, si no, manténlos abiertos. Aquí lo hacemos para que los hermanos no se distraigan por si pasa algún otro hermano, etcétera, no se distraigan, todos estemos atentos. Abba Kadosh, tú sabes que amo este rebaño, tú sabes que yo te amo sobre todas las cosas, bendito Elohim Yahweh, Yahshua HaMashiach. Tú sabes que yo amo a mis ajim, a mis hermanos, a mis agayot, a mis hermanas. Y tú pusiste en la noche una encomienda especial para orar, y en la madrugada un tanto para orar, para que tú derrames de tu bendito Ruach HaKodesh por tu inmensa rajen ahora, en pleno Shabbat. Abba Kadosh, yo cumplo tus órdenes, y si tú pusiste esto en mi leve, en mi corazón, lo hago, y lo hago con gusto. Abba Kadosh, Meshen Gadol Yahshua HaMashiach, Titen Lim, Ruach HaKodesh Bebakashah Arbe Meot, Et Ruach HaKodesh Bebakashah, Titen Lot, Abba, Veshen Gadol Yahshua HaMashiach, Es Ruach HaKodesh Bebakasharme Meot. Dale a mis hermanos mucho fuego de tu bendito Ruach HaKodesh. Por favor, Bebakashah. Dale a mis hermanas mucho fuego de tu bendito Ruach HaKodesh en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Todo poder del mal está atado, echado fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Les he ministrado, Abba, lo que es un apartamiento total para ti y que tú bendices desde los Shamaim. Y que no se trata de que ellos lleguen a ser grandes predicadores, entre comillas, porque eso inflaría su orgullo, sino que hasta por internet o por un teléfono celular o repartiendo tarjetas, ellos pueden tener una unción especial de parte tuya, porque todo es especial lo que viene de parte tuya, para que tú alcances las almas, ser usados ellos en los diferentes dones de tu bendito Ruach HaKodesh. Abba Kadosh, les he ministrado y no les he engañado sobre cómo se obtiene la unción, y aún no he terminado porque tú me has dictado otras cosas. Que hay que apartarse, hay que purificarse, hay que limpiarse, hay que acercarse al trono celestial, hay que acercarse a ti, tener comunión, viajar contigo. Yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno y tu rajen para siempre. Yo sé que muchos hoy acá, y allá en los diferentes países, en el interior de la República Mexicana, donde nos ven a través de internet, reciban ahora palabra profética, la lanzo con la unción, con la bendición y la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Recibe del Ruach HaKodesh ahora. Recibe del Ruach HaKodesh ahora. Tú honras a los que te honran, bendito Yahweh, y tú vas a honrar porque tú eres bueno, y tú estás honrando en este momento a los que te honran porque tú eres bueno y tu palabra es para siempre. Yo sé que ellos están recibiendo, los que te honran, los que te temen, los que se guardan, los que se han apartado, y que se cumple, que el mismo Elohim
Yahweh, bendito Yahshua HaMashiach, tú eres quien santificas, apartas hoy a los que tú ves que están en santidad, a los que tú quieres, porque tú eres el dador de los dones, mas no el hombre. Abba Kadosh, viene la gran tribulación, lo sabemos, y necesitamos de tu bendita unción, de tu Ruach HaKodesh, necesitamos de los dones diversos, y necesitamos ser realmente ejemplo como cuerpo de Mashiach, que nos llevemos bien, que nos amemos unos a otros. Abba Kadosh, no tengo que hacer una oración larga, porque no soy religioso. He orado con fe. He orado en el nombre correcto. Yahshua HaMashiach es su nombre. He removido toda montaña de incredulidad y la he lanzado al mar. Te obedezco, Abba, lo que tú me dijiste en la noche y en la madrugada. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, digo, Asui Kaful Emunach. Ha sido hecho por fe en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. No aplaudas ahí, quédate tantito. Ahora disfruta, porque el Eterno te bendijo. Él sabe a quién bendijo. Yo después el Eterno me va a ir dando dirección para ver a quién bendijo de una manera especial. Aquellos que decidieron apartarse, no dudes que recibiste, porque Él es fiel. Aquel que se aparta, Él lo santifica. Él lo lleva a otro nivel espiritual. Ahora voy a orar por otra necesidad. Abba Kadosh, tú ves que hay muchos hermanos aquí y hermanas nuevecitos en tu bendita Torah y a nivel mundial que nos ven a través de internet y a nivel mundial, Abba, que aunque no se conectan con nosotros, tú ves que ellos tienen dudas, preocupaciones, que son perseguidos, que son vituperados y que todavía se sienten porque no han madurado. Yo no los critico. Yo te pido que tú les des fuerza por medio de tu bendito Ruach HaKodesh para soportar todo eso y más, el desprecio de los familiares, el desprecio del mundo, que ellos comprendan, y estoy hablando de los nuevecitos, que ellos comprendan, bendito Abba Kadosh, que vale la pena seguirte porque tú eres quien salva, bendito Yahshua HaMashiach y no el hombre. Tú eres quien sana cuando estamos enfermos y no es el hombre. Que no dependemos del hombre para comer, sino de ti, bendito Yahshua HaMashiach. Dales bendición, dales fortaleza. Aquel que esté deprimido, levántalo para tu kavod, para tu exaltación, para tu gloria. Aquel que esté enfermo, sánalo, Abba Kadosh, que no se haya conectado ayer. Bendícelos, guárdalos. Aumenta su paciencia, aumenta su fe, Abba Kadosh, porque tú das grados de fe, aumenta su fe a los nuevecitos. Confórtalos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Aún los que están aquí, Abba Kadosh, que no tienen mucho tiempo con nosotros en esta Kehilá, gozo y paz, y aquellos que nos están viendo, los preciosos hermanos y hermanas a nivel mundial en internet o en el interior de la República, y aquellos que no se contactan. Abba, no necesito hacer una oración larga, religiosa. No necesito hacer eso porque yo sé que tú eres bueno y tu misericordia, tu Ruach es para siempre. Y yo sé que tú me has escuchado, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Yahshua HaMashiach, he orado con una fe grande, con una fe obediente, no dudando porque el que duda es como las olas del mar. He orado en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, he removido toda montaña de incredulidad y declaro que por tus santas llagas, así lo estoy diciendo para que se entienda, ellos son sanados. Ellos son libertados de toda opresión demoníaca en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Samepo Sheidino, la Sorti Raku, Samepo Beshenadol Yahshua HaMashiach. Ellos son levantados ahora con fuerza, con bendición y con poder. Y si te place, viendo su obediencia, tú los santificarás aún más, dándoles dones de tu bendito Ruach HaKodesh. Meshmoshe Shechla Malhut Osmateila, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.